Hace unos días se cometía un atentado en Sudán del Sur contra el recién nombrado obispo de Rumbek, el padre Cristian Carlazare, al que dos desconocidos dispararon en las piernas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Perseguidos pero No Olvidados. De nuevo tenemos que hablar de violencia contra los cristianos en África, esta vez contra un sacerdote. El objetivo de los terroristas, según fuentes locales, amedrentarlo para que no se consagre obispo, una ceremonia fijada para el 23 de mayo. Pero la persecución no solo llega a tiros, hay países en los que por tener una Biblia te pueden encarcelar. Clara Fernández, bienvenida. Gracias, Gladys. Pues sí, como dices, es el caso de Corea del Norte, un país con un gobierno autoritario en extremo, donde los cristianos son considerados espías extranjeros. Hoy vamos a profundizar en la persecución que sufren en este país, una de las más fuertes del mundo. Hablaremos también de la tragedia que vive India a causa del coronavirus, un país en el que hay cientos de miles de contagiados y miles de muertos en esta segunda ola y cuyo sistema sanitario sufre un colapso absoluto. De estos y otros temas les hablamos enseguida en este programa de Ayuda a la Iglesia Necesitada. No se vayan, porque comenzamos. La diócesis de Rumbek, en Sudán del Sur, ha estado durante 10 años sin obispo desde que muriera Monseñor Cesare Masolari en 2011. El pasado 10 de marzo fue nombrado Cristian Carlazare, un misionero comboniano que se convertía así en el obispo más joven del mundo. Carlazare sufrió un atentado hace unos días. Dos desconocidos le dispararon en las piernas cuando se encontraba en su habitación en el edificio donde viven los sacerdotes. Rápidamente le trasladaron hasta Nairobi, Kenia, donde se recupera de las heridas sufridas. Desde allí ha querido dirigirse a su comunidad. Deseo que estéis todos tranquilos al saber que estoy bien aquí en el hospital de Nairobi. Estoy siendo cuidado y estoy progresando. Llevará un tiempo que mis piernas vuelvan a caminar, pero os aseguro que volveré para estar con vosotros. Por favor, estad unidos en la oración, estad unidos con vuestros corazones para aportar perdón en nuestra comunidad y buscar justicia con el mismo corazón de Dios, un corazón misericordioso que puede enseñar paz, misericordia a cualquier persona porque sus valores están presentes en el corazón de cada uno de nosotros. Así que igual que yo estoy lejos de vosotros, por favor, permaneced unidos a mí en este proceso de reconciliación. Be united with me in this process of reconciliation. Por supuesto que seguimos unidos a todo ese proceso de reconciliación que se vive en Sudán del Sur. De nuevo, África es noticia por la violencia contra los cristianos. Desde este país, Sudán del Sur, el padre Jorge Naranjo, misionero comboniano, nos cuenta cómo está la situación. Bienvenido, padre. ¿Cómo habéis vivido este atentado? Yo soy misionero en Jartum, que digamos geográficamente está bastante lejos de Rumbek, pero por otro lado nuestros cristianos, son muchos de ellos de Sudán del Sur, es una única conferencia, ¿no? Sudán y Sudán del Sur, por lo tanto tenemos una relación muy estrecha como iglesia a pesar, digamos, de la distancia geográfica. Y por otro lado, yo he sido compañero de seminario con Cristian durante 3 años en Roma. Por lo tanto, me siento, lo siento como un hermano, no solamente de congregación comboniana, sino de algo más, ¿no? Y cuando escuché, porque hemos vivido con mucha ilusión, ¿no?, el nombramiento de Cristian. Por un lado, porque la diócesis de Rumbek ha estado sin un obispo durante 10 años y sabemos cuánto necesario y cuánto difícil era encontrar una persona. Por lo tanto, todos hemos experimentado una gran alegría por el simple hecho de que el Vaticano hubiese designado al padre Cristian como obispo. Y por otro lado, siendo alguien que conozco y quien me une una buena amistad, pues con mucha satisfacción, ¿no?
Y claro, después de un poco de todos estos sentimientos de expectación ante el momento que se acercaba de la ordenación, pues la noticia de la agresión, digamos, pues sentí tristeza y rabia, porque también me esperaba un poco las dinámicas que parece ser que están detrás de la agresión, pues me las imaginaba y los datos que van saliendo van confirmándolo. Y por eso me sentía un poco de tristeza, porque por un lado sabemos cuánto la gente ha sufrido y por otro lado sabemos las dinámicas tribales que están detrás de esta agresión o que parece que están detrás de esta agresión, y me produce mucha tristeza pues ver que estas dinámicas han intentado pues que el padre Cristian no sea el próximo obispo. O sea, está claramente han intentado asustarlo para que se vaya, ¿no? ¿Cómo es la situación allí, padre Jorge, y cómo viven los cristianos? Pues, sí, como decía, la situación es de extrema violencia en esa región. Yo estuve trabajando en una parroquia que los misioneros combonianos tenemos en la diócesis colindante. Y, por ejemplo, y me llamaba la atención en aquella época, esto ya hace 10 años, que mientras que los pastores en la diócesis de Guau, que es la diócesis cercana, pues iban con la lanza, ¿no?, para proteger sobre todo a las vacas o el ganado de la fiera, digamos así, en la vecina diócesis de Rumbek los pastores iban con un kalashnikov, con un rifle. Da una idea un poco de la diferencia en el ambiente. Y bueno, luego Rumbek pues se caracteriza eso también, porque no es una cuestión de que hay una tribu dominante, sino que hay divisiones incluso dentro de los clanes de la misma tribu. Por lo tanto, estas luchas, tensiones tribales, internas entre clanes, son fuente de mucha violencia, además del hecho de que haya facilidad para tener armas, por lo que estas tensiones se manifiestan con frecuencia en formas de violencia muy extrema. Y todo esto pues son los cristianos y la gente en general, ¿no?, que sufre esta situación y que está harta de esta situación, y por eso un poco ahora esta agresión contra el padre Cristian lo que ha hecho es llevar a todo el mundo la violencia que cada día sufren los cristianos de esa diócesis. Bueno, los conflictos, como bien comentaba el padre Jorge, han marcado la historia de Sudán del Sur desde hace casi 2 décadas. La violencia está normalizada, algo que los cristianos aspiran a cambiar. En 2005 terminó la guerra entre Sudán y Sudán del Sur, con un saldo de 1,5 millones de personas muertas. En 2011 se logró la independencia de Sudán del Sur. En 2013 dio comienzo la guerra civil en Sudán del Sur. La Iglesia continúa promoviendo la paz. No queremos ir a una segunda guerra. Conocemos lo que es la guerra. Necesitamos convertirnos, necesitamos volver a Dios. Los cristianos debemos regresar a nuestra espiritualidad, también los musulmanes. Usemos nuestros valores espirituales para cambiar el curso de los acontecimientos. Cualquier mal amenazante en cualquier país debe ser del interés de todos. No debería ser. No, eso es un problema de ese país. No es nuestro problema. Seguirá creciendo hasta que afecte a todos. Nos debe importar. Necesitamos respetar la vida y poner a Dios en el centro de lo que hacemos.
Por supuesto que nos importa este conflicto que vive Sudán del Sur. Y por eso preguntamos al padre Jorge Naranjo, ¿qué papel juega la Iglesia en un contexto como este, donde vivís la fe en medio de la persecución y de la violencia? El papel de la Iglesia tiene varias dimensiones. Una, la reconciliación, es decir, intentar curar las heridas que están presentes como fruto de esta violencia entre diferentes clanes o tribus. El segundo es desarrollo a través de la educación, la sanidad. La Iglesia, digamos, es como un buen samaritano que intenta curar esas heridas a través de estos proyectos de desarrollo y sobre todo a través de la reconciliación entre las partes que están en conflicto. Muchísimas gracias, padre, por sus palabras. Gracias por estar con nosotros. Saludos cordiales y un fuerte abrazo desde Jartum. Hablamos ahora de la India, porque allí la pandemia del coronavirus ha convertido el país en un escenario de una película de terror. Miles de personas han muerto ya en la segunda ola de este coronavirus y los infectados se multiplican día a día. La gente muere literalmente en la calle o intentando llegar a los hospitales, que están colapsados y limitados por la falta de oxígeno y de medicamentos. En uno de estos hospitales trabaja uno de nuestros siguientes invitados. Se trata del padre Soji Thomas, que es director del Mundakayam Medical Trust Hospital. También vamos a tener con nosotros al padre Francis Joseph, que es director del seminario San Vicente Paul. Bienvenidos los dos. Padre Francis, ¿cuál es la situación ahora mismo en la India con respecto al coronavirus? ¿Qué tanto ha empeorado y cómo se percibe allí donde usted vive? Hola, muy buenas. Saludos desde la India. Pues ya sabéis, India está siendo azotada por una severa segunda ola de COVID-19. No hay camas suficientes en los hospitales. Es que el número de los casos y las muertes sigue aumentando rápidamente. Los casos se multiplican, colapsando hospitales e incluso crematorios. La segunda ola de coronavirus está siendo devastadora en India. La mayoría de los habitantes de la India son pobres, es verdad. Y el gobierno debe tenerlo en cuenta de cuidarlos. Inicialmente, nos limitamos a establecer el confinamiento indefinido, como las naciones europeas, por ejemplo. Sin embargo, el aislamiento prolongado llevó a la miseria, a la vida de los más pobres. Así que posteriormente hubo que flexibilizar las normas para que la gente pudiera ganarse el pan, para que pudiera salir de la casa y respirar un poco más. Y ahora nos encontramos en medio de una trágica emergencia nacional. Sí. Bueno, muchos medios de comunicación atribuyen este pico de contagios y también de fallecidos a manifestaciones políticas y religiosas multitudinarias que se han producido en los últimos días. Padre Soji, ¿a qué se deben estas manifestaciones? ¿Cómo y dónde han tenido lugar? En caso de las manifestaciones, hemos tenido unos problemas con las elecciones, luego algunos problemas con la religión. De algunas zonas de India, todo el mundo estaban reunidos, y luego las manifestaciones en el norte de India. En total, de los fallecidos dentro de 24 horas, es 3.498 personas han fallecido en los últimos 24 horas. Quería decir, en una hora fallecen más de 144 personas. Por eso todo el mundo está bastante preocupado. Y lo que había pasado es principalmente un descuido bastante grande. Estuvimos pensando, es que no va a ocurrir eso aquí,
la confianza, que lo que hemos hecho, eso nos ha llegado, ha ocurrido esa situación. Muchísima gente fallecen. Ayer mismo, yo en Kerala, en mi estado, 38 personas afectados, nuevos casos 38. Por eso todo el mundo habrá bastante preocupados y es una situación bastante complicada ahora. Medidas y descuidos que, por supuesto, han llevado a esta situación. Gracias, Padre Soji, por darnos esos datos. Bueno, hemos visto imágenes de personas que han fallecido en la calle, enterramientos múltiples o indios que trasladan a sus familiares fallecidos a hombros porque no hay ambulancias. Padre Francis, ¿usted ha presenciado alguna de estas lamentables situaciones que nos pueda comentar? Sí, es verdad. Me da mucha pena. Estas imágenes nos traen un dolor grande y son noticias de triste, de verdad. Pero esa es la realidad hoy. Ahora mismo los hospitales ya están llenos, no hay espacios. La gente no sabe qué debería hacer y cómo transportar y cómo llevar adelante de enterramientos de su familia y sus amigos. No hay oxígeno, no hay camas ni ambulancias suficientes hoy. Según los datos, yo entiendo hoy que la población en España tiene hasta los 47,4 millones, es toda la España. Pero la India tiene 1.395 millones de habitantes. El estado donde estoy yo, que se llama Andhra Pradesh, ahora mismo tiene 54 millones de habitantes, o Mumbai. La capital de Maharashtra tiene 125 millones de habitantes. Hace un año, el jefe del gobierno del estado, Andhra Pradesh, compró unas 1.068 ambulancias para el estado y para luchar de esta pandemia de virus. Pues tenemos hospitales, camas, ambulancias, pero no es suficiente. Pero no es suficiente ahora mismo en esta pandemia donde los casos aumentan muy rápidamente. Según los datos del Ministerio de Salud y Familia de aquí, India, ayer ha sido casi 14.000 casos y 70 muertos solo en el estado de Andhra Pradesh, donde vivo yo. Conozco un hospital que tiene solo 90 camas y están súper llenas. Y al mismo tiempo reciben al menos 300 solicitudes de ingreso al día. ¿Qué podemos hacer? Así yo pienso que ahora si compras otras 1.000 ambulancias o camas, no va a caber este virus. Lo mejor es quedarse en la casa y llevar siempre, ¿no?, las mascarillas a la calle y ten cuidado siempre. Gracias, Padre Francis, por contarnos cómo está la situación en un país con una población tan densa que es bastante difícil controlar. Bueno, Padre Soji, volvemos con usted. ¿Cómo está afectando este panorama a la comunidad cristiana al ser considerados, pues, los miembros de las castas más bajas? Yo creo que podríamos decir que están siendo más perjudicados ante una situación así, ¿verdad? En caso de los cristianos, aunque somos muy minoría en India, la mayor parte de la de cuidar la salud de otras personas ocupamos, yo creo, los cristianos. Mayor parte de los hospitales de Kerala, de mi estado, son de la iglesia. Puedo decir muy abiertamente, con bastante alegría, es que los cristianos están haciendo una labor bastante grande para cuidar y para proteger nuestros vecinos, nuestros amigos, ¿no? Por eso la labor que lo que estamos haciendo aquí ahora en la iglesia tiene un valor bastante alto. Todos nuestros hospitales, escuelas y hasta los conventos están abiertos para cuidar a los pacientes ahora.
Muchísimas gracias, padre Soji Thomas. Gracias por su testimonio, por contarnos pues la situación específicamente allí en Kerala, donde usted se encuentra. Gracias por estar con nosotros en Perseguidos pero no Olvidados. Muchísimas gracias a usted. Gracias a todos. También tenemos que agradecer, por supuesto, al padre Francis desde Andhra Pradesh. Gracias por esos datos y por contarnos esta lamentable situación. Y rezamos por todos vosotros. Gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Bueno, seguimos hablando de temas que nos interesan. Vamos ahora con otras noticias. Por desgracia, tenemos que empezar por un nuevo misionero asesinado. ¿No es así, Álvaro de Juana? Pues sí, fíjate, Iglesias era italiana y llevaba 30 años dedicada al cuidado de los más pobres en Perú. Nadia de Munari ha sido asesinada en la ciudad de Nuevo Chimbote. Fue hallada agonizando en una casa hogar con abundantes cortes y heridas en cabeza y brazos. Después de trasladarla de urgencia al hospital, intentaron salvar su vida sin éxito en una clínica de Lima, donde falleció finalmente el pasado 24 de abril. Tenía 50 años y el obispo de allí de la diócesis ha mostrado su dolor y exigido que se detenga al o a los asesinos. Además, el Papa Francisco ha enviado un telegrama en el que subraya que se trata de un acto de violencia totalmente injustificado. Bueno, y en Nigeria la situación que viven los cristianos cada vez es más peligrosa. En un encuentro online sobre prevención del genocidio, lucha contra la persecución religiosa y protección de los derechos religiosos, el padre Fidelis, que vive allí, ha compartido la historia de una niña que presenció la decapitación de su padre y luego fue secuestrada por los responsables. Allí opera Boko Haram y una rama del ISIS llamada ISWAP. Como formas de luchar contra la persecución religiosa, el padre Fidelis ha propuesto fomentar el diálogo con los dirigentes del gobierno y crear oportunidades para los grupos vulnerables. Bueno, y más cosas, el Vaticano podría ser, atención, un buen lugar para una cumbre bilateral con el presidente ruso Vladimir Putin y así abordar el conflicto con Ucrania. Esto es lo que ha dicho el presidente de este país, Volodymyr Zelensky, en una entrevista con el diario La República. Ha señalado que se trataría de un lugar óptimo en todos los sentidos y ha indicado que tanto el lugar como el Papa son autoridades morales. Gracias, Álvaro de Juana. Ucrania, un país que también es ayudado por ayuda a la iglesia necesitada. Ahora vamos a Corea del Norte, uno de los países donde la situación de la libertad religiosa ha empeorado en los últimos años. Gabriel Choi es un investigador que ha publicado varios libros donde recoge testimonios de la realidad paralela, distorsionada y decadente del pueblo norcoreano. Su más reciente publicación ha sido Diario de un país orwelliano, donde retrata parte de estas vivencias. Hoy está con nosotros para compartir precisamente alguno de esos testimonios de vulneración de los derechos humanos en Corea del Norte. Hola, Gabriel, bienvenido a Perseguidos pero no Olvidados. Muy buenas, encantado de estar aquí. Gabriel, cuéntanos cómo se manifiesta el culto a la dinastía Kim allí en Corea. Pues el culto a la dinastía Kim, es decir, lo que es la culto a la personalidad de la familia Kim, siempre ha existido desde la fundación de Corea del Norte, la República Democrática Popular de Corea, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando acaba con la rendición de Japón. Y ya sabemos que Kim Il-sung, el que funda lo que es el país que actual que conocemos, Corea del Norte, porque todos los norcoreanos aprenden mediante la educación y la propaganda, pues mediante el mensaje que ellos emiten de que él ha sido un héroe de guerra que luchó contra los japoneses, de alguna manera pues es una figura respetada. Es una figura respetada y cada vez que, por ejemplo, en 94 es él fallece, él muere, y también 97 fue pues, el hijo de Kim Il-sung, Kim Jong-il, quien se sube al poder. Pues también pues ese culto a la personalidad sigue en pie, pero poco a poco va perdiendo, ¿no?, ese respeto. Pero sobre todo aún hay un sector, un gran sector de población en Corea del Norte que tiene un respeto importante hacia lo que es el llamado el sol, es decir, Kim Il-sung, que fundó lo que es el Corea del Norte. Gabriel, ¿de qué manera se persigue a los creyentes y en especial a los cristianos en Corea del Norte?
Claro, porque no es fácil practicar lo que es el cristianismo en Corea del Norte, a pesar de, y eso lo ha mostrado mediante los informes de derechos humanos de las Naciones Unidas. Y cuando viene algún tipo de funcionario de organizaciones como las Naciones Unidas, pues el régimen norcoreano lo que hace es como hacer como si fuera un teatro, de que ellos sí que se respeta la libertad religiosa. Pero una vez que ellos se van, cada vez que ellos vuelven a las Naciones Unidas y cuando se acaba el teatro, la persecución real hacia los cristianos, a todas las personas que practican el cristianismo o aquellas personas que tienen la Biblia, pues son en colaboración del régimen norcoreano con el Departamento de Seguridad del Estado, es básicamente como si fuera el Centro de Inteligencia de Corea del Norte. Pues se encargan de detener al responsable, a la responsable y también a la familia entera, para que la palabra de la Biblia o del cristianismo no se aumente. Entonces detienen a generaciones enteras y encarcelan, dependiendo de la gravedad, puede ser condenado a encarcelamiento en el campo de concentración para prisioneros políticos, pero también, dependiendo de la gravedad, puede ser condenado a la pena capital. ¿Y qué pasa con las personas que son descubiertas llevando una Biblia? ¿A qué se exponen? Pues tiene un alto riesgo porque según el... Y lo curioso es que en la Constitución de Corea del Norte básicamente indica que la práctica religiosa es de total libertad. Lo que pasa es que a la hora de la práctica es cuando tiene, digamos, su versión distinta. ¿Qué quiero decir? Toda aquella persona que tiene una tenencia de una Biblia tiene la gran posibilidad de ser detenido inmediatamente y ser juzgado de forma rápida para ser encarcelado, humillado de verdad por la vecindad, y también ser condenado a estar en un campo de condenación para prisioneros políticos. Es un problema muy... Entonces, eso lo ha dicho, porque yo he tenido testimonios de refugiados, de varios refugiados norcoreanos que me lo han contado, mientras que ellos practicaban el cristianismo a escondidas, puede ser en un monte o en un bosque, para que nadie se le detecten, y algunos le han descubierto, pero otros no. Entonces, ahí está el problema de la práctica del cristianismo o de religiones en general en Corea del Norte. Es un hecho, en Corea del Norte los ciudadanos están sometidos a un sistema de control, vigilancia y sanción que viola sus derechos humanos, y por tanto ha habido un retroceso en su situación de libertad religiosa. Clara Fernández, bienvenida otra vez. ¿De qué manera sufren los creyentes esa persecución? ¿Qué tal, Glaisis? Pues según el informe de libertad religiosa de 2021, entre 2007 y 2018 se denunciaron al menos 1.341 casos concretos de violaciones de libertad religiosa o de creencias cometidas por las autoridades de Corea del Norte. Los delitos de los acusados por el régimen consistían en propaganda y actividades religiosas, posesión de materiales religiosos y contacto con personas dedicadas a actividades religiosas. Al menos 120 personas han sido ajusticiadas, 90 desaparecidas, 48 agredidas físicamente y 51 deportadas. Más de 749 han sido detenidas y a un centenar se les han impuesto restricciones a sus movimientos. Los cristianos además son una clara minoría, solo el 0,4% de la población en Corea del Norte. El resto practican otras religiones étnicas, en su mayoría son agnósticos, como vemos ahí al 58,1%, también hay ateos, nuevas religiones, y budistas, que son minoría con un 1,5%. Se calcula que en 2020 entre 50.000 y 70.000 norcoreanos estaban en la cárcel por ser cristianos. En el informe se apunta además que cuando los cristianos norcoreanos son descubiertos, no solo son deportados a campos de trabajo como delincuentes políticos, sino que incluso los matan allí mismo, y sus familias también comparten la misma suerte. En cualquier caso, esta represión religiosa afecta especialmente a las mujeres y niñas, que representan el 60% de las víctimas documentadas. Y de momento, Glaisis, no hay perspectiva de mejorar la libertad religiosa, al menos durante la dictadura de Kim Jong-un, y de que no haya reformas políticas y religiosas. Gracias, Clara Fernández. Esta es la situación de la libertad religiosa en Corea del Norte, un país en el que estamos poniendo el foco otra vez. Seguimos hablando con Gabriel Choi. Gabriel, ¿cómo se transmite la fe en Corea del Norte aún en medio de esta persecución?
Ah. Pues con mucho riesgo. Con mucho riesgo, y ya sabemos que la Biblia es un libro bastante grueso, con muchísimo contenido, donde hay muchísimas historias y palabras que, digamos, de alguna manera indica el fe, ¿no? El fe del cristianismo. Y parece que con el tiempo, parece que la Biblia, al menos en Corea del Norte, normalmente las Biblias son de tamaño de este tamaño, pero para que no les detectaran de forma fácil, como ha ocurrido con esta mujer de mediana edad que acabo de contar, pues lo que hacen es hacer la Biblia de forma diminuta. ¿Cómo rehacen su vida los cristianos que logran huir de Corea del Norte? Pues normalmente cuando esto todo ocurrió, especialmente en la década de los años 90, cuando ocurrió la hambruna y la gente pues tenía que escapar. Y todos estos refugiados norcoreanos normalmente estaban en China, y luego con el tiempo, con los años, es cuando descubren que Corea del Sur es un país que de aquel entonces y actualmente también era un país desarrollado y que de alguna manera forma parte de la OECD como España. Y cuando una vez que abren, están en Corea del Sur, después de una larguísima de años de lucha por establecerse en algún lugar del mundo, porque en Corea del Norte ya no podía estar, porque seguramente le iban a detener y deportarlo. Entonces lo importante para ello era estar en China, pero luego descubren estar en Corea del Sur y abren los ojos y básicamente descubren la mentira que ha dicho el régimen norcoreano durante años, porque ellos utilizaban la propaganda para decir que Corea del Sur era un país miserable, pobre, y que no había recursos para que los humanos pudieran vivir ahí. Pero es todo lo contrario. Entonces, es verdad de que vivir en una sociedad tan diferente viniendo de Corea del Norte que Corea del Sur es realmente duro, y el proceso de adaptación a muchísima gente norcoreana le cuesta, pero yo creo que de alguna manera las organizaciones cristianas, y que conozco a gente que dedica un poquito a ayudar a estas personas para que se adapten plenamente en la sociedad surcoreana, hacen una gran labor importante, y también de alguna manera poco a poco van estableciendo, y también tienen todos aquellos creyentes que de alguna manera en Corea del Norte no pudieron practicar libremente la religión, en este caso el cristianismo, pues en Corea del Sur tienen esa garantía de poder practicarlo sin que nadie le persiguiera. Muchas gracias, Gabriel Choi, investigador, por participar en Perseguidos pero no Olvidados y darnos luz sobre la situación de Norcorea. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Corea del Norte, Sudán del Sur, India, todos esos países y los demás que conforman todo el mundo están recogidos en el informe Libertad Religiosa en el Mundo, que ha publicado recientemente Ayuda a la Iglesia Necesitada, un poco para vislumbrar cómo se está comportando la situación de la libertad religiosa en esos países donde profesar la fe puede llevar incluso a la muerte. Clara Fernández, de esto se trata la imagen de esta semana. Pues sí, la ISIS, y es que Ayuda a la Iglesia Necesitada no ha dejado de estar cerca de estas personas. Lo vemos en la imagen. Países como Ucrania, Siria, la India, República Centroafricana y otros muchos de África y de Asia son solo algunos beneficiarios de esta ayuda. Y por darte un dato, la ISIS, el año pasado solo ACN destinó sus donaciones a los benefactores a más de 500 proyectos. ¿Y de qué van estos proyectos? ¿Para qué eran destinados? Pues los proyectos son muy variados. Hay desde la compra de material catequético y Biblias, formación de catequistas, sostenimiento de sacerdotes y religiosas, hasta lo más importante, que es la reconstrucción de los hogares y de las iglesias de los cristianos, pues que han sido destruidos debido a las guerras y a las catástrofes naturales. Pues muchísimas gracias, Clara, por traernos la imagen de esta ayuda de ACN a tantos países donde vivir la fe significa, pues, a veces ser perseguido, sufrir vejaciones, significa pues perder incluso tu libertad. Nosotros terminamos este programa, no sin antes recordarle que Ayuda a la Iglesia Necesitada está en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. También tienen su página web, ayudaalaiglesianecesitada.org. Hoy nos despedimos con estas imágenes y el mensaje de esta Fundación Pontificia que acompaña a la Iglesia pobre y perseguida en todo el mundo. Hasta la semana que viene. Don't
2020 ha sido un año repleto de retos, pero la Iglesia ha estado cerca de los cristianos necesitados, dando apoyo espiritual y material. Gracias a tu ayuda, hemos podido asistir a la Iglesia necesitada para que pudiera llevar a cabo su misión a través de estipendios de misa, formación de sacerdotes y seminaristas, ayuda existencial para religiosas, reparto de Biblias del Niño y libros religiosos, construcción de iglesias, asistencia de emergencia, medios de comunicación para el apostolado, medios de transporte para la evangelización. En nombre de todos los beneficiarios, muchas gracias.